Muy, pero muy buenas tardes, amigos. Empezamos otro programa más de ¿Qué más querés? Estoy muy contento. Ya está Willy Was acá. También está la gente de Me Gusta. Muchísimas gracias a Lore, a Roque, a toda la gente que nos hace el aguante día a día. Aprovecho para mandarle un saludo muy, pero muy grande a Pato Campo, que nos está viendo. Para vos, Pato, ya hacen los puños candela. Ahora nomás. También para la gente de JR. Y calculo ahora, creo que en 2 o 3 meses. Ya está acá nomás, ¿eh? Ya está, ¿eh? Estamos a full. Un saludo grande para Gustavo, para Eduardo, para Diego Salvatierra, que estuvimos laburando a full. Se viene un evento. Ahora, el 13 de agosto se viene un evento, pero Sebastián Mendoza. Tenemos por un lado a Sebastián Mendoza, Daniel Agostini, Ezequiel y la clave. No. La verdad, no. Bueno, entonces festeja en Cori Megadisco el sábado 13 de agosto. Quiero mandar un saludo grande para mi viejo, para Delphi Producciones, para mi hija, que la amo con todo mi corazón. Para Lore, que nos acompaña, Lore, para vos, mi vida. Un besito ahí, ahí. Olvídate. Un saludito para ella. ¿Qué pasa que te reís? No entiendo por qué te reís. No sé, no entiendo de qué se ríe. No sé por qué, ahí está, justo. Mirá, ahí si mirás la tele, ahí está, bueno, un saludo para ella, que está nerviosa, no sé de qué se ríe. Que no sé, a mí no me debe nada, no sé si alguien le debe plata, algo, la verdad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Juanca, ¿cómo andas, Juanca? Ahí. Bueno, bienvenida Lorena, bienvenido Rodolfo, bienvenido Mati. Estamos en, ¿qué más querés? Tercera temporada. Ya 3 años, ¿cómo pasa el tiempo? TV Clip Digital, canal 30.6 de la televisión digital abierta. Vos nos estás viendo por TDA, no te vamos a decir por dónde vernos por internet. Pero sí, llama a tu amigo que tenés en el exterior, en el interior. ¿Querés ver el mejor programa con música en vivo? www.tvclipdigital.com.ar. Y si querés mandarle saludos, llamar, lo que vos quieras comunicarte con el pollo, hacelo al 4249-7123. Ahí está, Juanca. Hay que hacer el remix, ¿eh? Para la gente de Bendita, para toda la gente de Canal 9, también le mando un saludo muy, pero muy grande. La verdad, bueno, estoy más que contento. Estoy más que contento, muchas cosas. ¿Qué pasa vos? Estoy alegre, ¿no? Viste, ya empezamos con los chistes de fondo. Viste, Juanca, cómo es esto, ¿no? Ya empiezan de a poco. Le mando un saludo grande para la gente, bueno, para Walter Agarañá, para Pablo San Antonio y para toda la gente de Ser TV también. Así que, bueno, antes de seguir, ya, porque ya lo tenemos acá. ¿Cómo? Ya está todo, nomás, mirá, ya salió ahí. Claro, ya empezamos, ¿no? De temprano, no importa, está bien. Está bien. Igual le quiero mandar un chiquito grande. Hoy juega Boca. Un saludito. Ahora vas a salir en tele. Para la gente de Boca. Y hoy van a perder. Ya perdieron. Un empate. Hoy empatan. ¿Vos qué decís, Juanca? Hoy empatan. Tranqui. Hoy gana Boca. No. Y le quiero mandar un saludo muy grande a todo el resto de los clubes del país que queremos muchísimo y que gracias a Dios esta noche van a ver la semifinal por Fox Sport. Van a ver Independiente, olvídate. Eso es resentido. Corta el audio, corta todo acá. Así que bueno, Juan, hagamos un corte, así ya empezamos con el show, ¿o no? Vamos un pequeño corte y ya volvemos con ¿Qué más querés? Continuaremos reflexionando para seguir escuchando la voz de nuestros abuelitos. No lo va a escuchar al Cuca. Yo soy un transmisor de las voces de Tupac Amaru, Tupac Hatari, Bartolina Sisa, de Chelemil, de Viltipoco, de esos abuelos, antiguos abuelos que murieron descuartizados. Soy la continuidad de esa voz, nada más. No soy un gran reflexionador, un gran pensador. No soy Sócrates ni Platón. Simplemente soy Cuca Guaira, la voz de los abuelitos. Acá, hecha historia verdadera. Hermanos, de esto se trata, de que la voz de los pueblos originarios están aquí todos los viernes de 20 a 22 horas. En este video digital, diciéndonos a través de 5 siglos de qué, para que usted reflexione en voz alta y en voz baja también. El Cuca Guaira está hablando, hermano. ¿Cómo estás?
Quédate viendo que tenemos algo importante para contarte. Duro en el que todos podemos. Y está muy cerca de tu casa. Queremos cuidar la salud de todos los vecinos de la provincia. Conoce más sobre el plan anual de vacunación gratuito en gba.gov.ar/vacunación. Buenos Aires, provincia. En TBT Group ofrecemos un eficiente servicio en seguro. Seriedad y responsabilidad con los asegurados. Y eficiencia en la administración de productores de seguros. TBT Group, calidad en seguros. Y acá volvimos, gente, después de este pequeño corte con mi amigo acá, Willy Guas. ¿Cómo andás, papá? ¿Todo bien? Por fin estamos acá, ¿eh? Bueno, gracias por la invitación y, bueno, contento. Así que disfrutando un poco y, bueno, eso. No, gracias a vos por venir. Olvídate de eso, no hay ningún problema. Bueno, contame más o menos el proyecto, cómo va, cómo viene todo. Y, bueno, mirá, estamos trabajando, estamos metiéndole a full, estamos haciendo un poco de rap, de reggaetón. Y bueno, ahora la gente estaba pidiendo que hagamos un poco de cumbia remix. Todavía no está nada terminado, pero bueno, estamos ahí. Y bueno, viste cómo es esto, lleva todo laburo. Sí, me estabas contando justo, bueno, cuando llegaste, de que bueno, está el tema de masterización y todo eso, que la gente no sabe, para que vos les expliques un poco más claro, o menos cómo viene. Claro, el tema de masterización, acomodar las voces, viste, para que salga lo más profesional que se pueda, viste, para darle una buena calidad musical, que es lo más importante. Y bueno, esperando que sean las cosas, así que, pero tranquilo. No, obvio. Por ahora, ¿cuántos temas? O sea, ¿las letras son todas tuyas? Las letras son todas mías, todas escritas, las hice yo, bueno. Hablan, hay un poco de todo, hay un poco de rap, medio callejero, sí. Hay un poco de rap de cultura, o sea, es surtido, no es directamente algo que o haces romántico o haces callejero, no. Estamos haciendo romántico, estamos haciendo callejero para que escuche, o sea, toda la gente, ¿no? Porque claro, hay gente que le gusta el romántico, hay gente que le gusta más de calle, más a los pibes. O sea, vos en el tema musical siempre fue el rap. Empecé con el rap. Sí. Pero bueno, después ¿viste? La gente te pide, che, ¿cuándo vas a hacer un romántico? ¿Cuándo vas a hacer un reggaetón para bailar? Y bueno, se fueron dando las cosas y bueno, acá estamos, así que... ¿Hace cuánto que venís cantando? Y mirá, no tengo bien claro los años, pero bueno, venimos hace ya un par de añitos y bueno, esperando, tranqui, siempre. No, ¿viste? Obvio, es en la lucha, no hay que bajar los brazos. Obvio, sí. Seguro, uno más cuando viste tiene que trabajar y tiene otras cosas también en la cabeza. No sé, o sea, yo en mi parte no le puedo dedicar todo el 100% a la música, pero bueno, es en mi vida tiene una parte importante la música. Claro, olvídate, ¿querés contar por qué? Una parte importante, o sea, por algo que te pasó por ahí de chico, que la música por ahí, viste, que yo conozco, que vinieron, bueno, durante 3 años vinieron grupos de que por ahí andaban en cosas, viste, cosas malas, esa es la realidad, cosas malas de la calle, y que por ahí la música le dio una solución, viste, a no bardear acá, a no bardear allá, viste, por ahí, viste, vos querés contar algo que la gente quiera ir conociéndote más como artista. Sí, no, en realidad, bueno, uno de chico, viste, adolescente, por ahí toma decisiones que quizás no van, viste, porque no está bien instruido en la vida y bueno, seguro por ahí toma malas decisiones, pero bueno, después de grande se va dando cuenta uno de las cosas. Yo en realidad, para cambiar, no me tiré a la música, o sea, en sí, pero la música dentro de todo lo que, o sea, yo de adolescente vine luchando con temas de adicciones y todo eso, que, o sea, no me da vergüenza contarlo porque, gracias a Dios, viste, ya fue una etapa mía, vieja, y bueno, ahora para mí, o sea, tomo como la música una adicción para mí, ¿no? Claro, ahora así ya cambiaste adicción. Cambié de vicio, bien, digamos. Pero, así que bueno, ahora yo, cuando, viste, uno está nervioso, está cargado todo, lo vuelca más en algo, algunos lo vuelcan en el deporte, o en ciertas cosas, bueno, yo lo hago con la música. Está bien que sea así. Y contás, o sea, las letras que vos escribís, ¿cosas que te pasaron a vos o no hay nada? Sí, tengo un poco de todo. Cosas que me pasaron a mí, después cosas que pasaron en el barrio donde yo vivía. Yo te estaba comentando hoy que vivía allá en un barrio, en el barrio de Escalada. Pero bueno, cuento un poco de lo que pasa, de lo que no pasa, cosas que se pueden hablar, cosas que no. Y bueno,
Pero bueno, acá puedes hablar de todo. Acá se puede hablar de todo, así que. Pero vamos a hacerlo tranqui. No, sí, obvio, obvio, obviamente, obviamente. Bueno, tema show, ¿cómo venís? Y tema show, mirá, la semana esta que pasó, no, la anterior, estuvimos tocando en Quijano Bar, después Montegrande. En Montegrande, después fuimos a Berracos, y bueno, ahora hicimos un parate hasta que, bueno, salgan otras ofertas y. Bueno, tranqui. Bueno, pero o sea, dentro de todo, laburo tuviste, no es de que, bueno, empezaste ahora y viste que siempre cuesta. ¿Viste? Siempre cuesta. Es difícil. Olvídate, siempre cuesta, más cuando yo todavía no empecé a hacer difusión a pleno, a full, hasta que, bueno, no tenga todo bien terminado. Al mes pasado estuve en Sadaid y, viste, no te digo que eso no vamos a robarle las letras a Willy Bass, pero uno tiene que, yo lo estoy tomando profesional. No sé, rico. Lo estoy tomando profesional y, bueno. Por eso me fui a Sadaid. No, obvio, todo. Como tiene que ser, ¿viste? ¿El nombre? El nombre todavía no. Willy Wass, hay muchos Willys, pero Willy Wass hay uno solo. Olvídate, ya está. Willy hay un montón. Y el que lo copia cobra, ¿o no? Olvídate que sí. O cobras vos después en Sadaid. O cobras yo, claro, no sé, ¿viste? No, tenés todo resguardado, o sea, fuiste a Sadaid, sí, sí, los papeles. Sí, sí. Está bien. Ojo que no te robes Sadaid. Y no sé, mirá, yo no. Nadie está libre de nada. No, obvio, obvio, porque viste cómo es acá siempre. No, seguro, siempre hay una mano. Echa la trampa, es así. Hay una mano negra, viste que. Pero bueno, no importa, ya está. Yo hice lo que tenía que hacer y bueno. Listo. No, está bien, está bien. Por ahora, ¿cuántos temas ya grabaste? Y mirá, tenemos grabado 14 temas. Ah, ya tenés. Tengo varios. Bueno, los últimos dos todavía, como te decía hoy, no están bien terminados, pero ya está, o sea, definido cómo va a ser. Falta el tema de la masterización, acomodarle, hacerle un par de cortes y el tema de terminar de las voces, ¿viste? Porque por ahí uno va a grabar y por ahí está cansado, por ahí está estresado y eso con el tema de la voz se siente mucho. Claro, sí. Así que bueno, el día que yo fui estaba con una gripe, bueno, salió ese tema, lo armamos para que después no huele. Y falta, o sea, ir y terminarlo bien con la voz como tiene que ser, digamos. Claro, sí, faltaría. Descansado y bueno, y todo eso. No, está bien, sí, igual te va a salir bien. Olvídate, muy bien pasaste material, yo estuve escuchando. Ah, sí. Bien, sí, bien. Sí. O sea, para hacer cumbia remix, olvídate. Sí, sí. Ahí la vas a pegar, olvídate. Y bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Para dónde vamos, no? Vamos a ver qué pasa. No, sí, porque viste que hoy es la moda de ahora. Y es la moda, es el tema, ahora bailan todo cumbia remix y bueno, viste, me lo pidieron. Y bueno, vamos a hacerlo, dije, vamos a hacerlo. Si soy, yo soy una persona de, o sea, si me ponen algo para, o sea. Ahora, pero. ¿Por qué cumbia remix? ¿No por ahí cumbia base o cumbia como se hacía antes? ¿Por qué por ahí elegí el estilo cumbia remix? Y porque, o sea, cumbia como se hacía antes es, para mí es más complicado porque ya tenés que llevar banda y instrumentos y bueno, y todo eso. Y es más complicado, ¿viste? Por si sí, y es difícil, sí, sí. Y es más difícil, ¿viste? Por ahí no te va uno. Por ahí. Yo no entiendo mucho porque yo no tuve nunca una banda, ¿me entendés? Pero más o menos por lo que sé, que por ahí no te va uno o el otro está en su mambo y cada uno por ahí va por distintos caminos y no se termina de hacer la banda, digamos. Y dije, bueno, cumbia remix es más tranquilo, un DJ, estás vos, por ahí pones un corista y es más fácil. Claro, o sea, vos fuiste más que nada por el lado cómodo, o sea, en el sentido. Más lado cómodo. No, cómodo, pero en el buen sentido, en decir, bueno, me tengo que andar rompiendo la cabeza buscando músico de la cara, claro, ya, claro. Que los ensayos te fallan. Claro, claro. Y te fuiste más que decir, bueno, ponemos DJ, como turista, y todo más bajista, ya está. Es todo más fácil. Salimos a la cancha. No, está bien, por un lado, ojo, yo, a ver, a mí me gusta mucho lo que es la cumbia de antes, soy sincero, es la realidad, la gente, bueno, lo que me conoce sabe, soy más que nada más. La vieja escuela, como se dice, mando un saludo grande a Fideo, sí, también, sí, sí. ¿No? Que está mirando. Que viene el hijo, dentro de poco viene el hijo de Fideo acá, a estar haciendo un acústico. Soy más de eso, ¿no? Pero ojo, es una realidad que hoy en día, ya por un lado murió la cumbia vieja. Es la realidad, vamos a ser sinceros, sí. Ya no se ve mucho. O sea, para algunos murió, porque. Claro, para sentido, ya no. Los boliches hoy en claro, día. Claro, seguro, ¿no? Buscan eso, que son más remix, toda esa onda. Y es verdad, sí, o sea, también tenés que tener el tema para pegarla. Seguro. ¿Lo tenés vos? ¿Y lo tenés? ¿Sabés que sí? Lo tenemos ahí, en el bolsillo, ahí. Siempre, ya está. Siempre hay una carta ganadora, como se dice, ¿viste? Siempre hay una carta ganadora y yo me tengo mucha fe porque le meto mucho tiempo y bueno, yo creo que igual se los hice escuchar a varios para tener una opinión. Claro, sí. Está el que te dice, es una porquería, ¿me entendés? Después de otro, si vos ves que hace esto, bueno, sí, gustó. Así que se lo hice escuchar a varios, así como estaba. Y me dijo, no, esto está buenísimo, esto está re bueno. Así que bueno, tuve
Después vamos a ver lo que dice la gente, o sea... Cuando salga la difusión. Cuando salga la difusión. Ahí. Después de eso se va a ver. No, sí, va a salir bien, olvídate. Sí, uno tiene que hacer siempre todo con positivo, ¿me entendés? Y porque si vos decís, no, hago esto, pero no creo, ya directamente no lo hagas. Claro, no, olvídate, yo cuando tenés dudas ahí, estás al horno. Olvídate. La duda mató al gato. Vienen, no, es verdad. La duda mató al gato. Tenés los temas que estás grabando. Sí. Después, ¿qué vas a seguir? ¿Con qué pensás seguir? Y mirá, la música que estoy haciendo ahora, si se llega a dar para tema trabajar, yo después voy a seguir con lo que me gusta a mí, el tema del rap y bueno, y todo eso, ¿viste? Pero vamos a ver, todavía no está nada definido, así que... ¿Estás probando con estos dos temitas? Estamos probando. Está bien. Probando, nadie se empacha. No, obvio, de a poco. Está bien, ojo, por ahí te va a gustar, ¿eh? Cuando esté todo terminado. Sí, seguro. Eso, mirá lo que seguro, se seguro. Seguro. No, aparte, igual ya estoy satisfecho, me entendés, con muchas cosas. Por ahí todavía no se dio el tema bueno, que está sonando, está allá arriba todo, pero hay veces que las pequeñas cosas te satisfacen a uno por dentro, ¿me entendés? Yo tengo muchos temas que hablan, que son testimoniales y todo, claro. Eso, y por ahí, che, loco, sabés que me sentí identificado con eso, y con esto y con otro, y por ahí es algo que te llena, ¿me entendés? Decís, wow, loco, yo estuve toda una noche escribiendo y algo que me pasaba o algo que sentí, y mucha gente se sintió identificada, y a eso uno lo llena un montón. No, obvio, más cuando haces algo que es tuyo propio y que de golpe... Por ahí algo que te pasa a vos, como por ahí no, viste que pasa un amigo y vos lo escribís, lo pones en un papel y de golpe a la gente eso le gustó, es lindo. Claro. Es lindo, sí, más cuando sí, hacen show y pues la gente te grita, es esa lindo, cosa es también. Es lindo. Olvídate. Es lindo que pongan estados en Facebook o con una canción tuya, claro, sí. Y viste, gente que está enamorada o gente por ahí que le fallaron y ponen bueno tanto. Y la verdad que eso es bueno y a uno lo llena, viste. Y bueno, vamos a poner los temas remix. Vamos ahora, a ponerlos. Ahora vamos a ver. Vamos tenés a ver. Que ir a presentarlos acá. Dale. Cuando los tenga terminados, yo te prometo. Gran confianza. Yo siempre que doy mi palabra la cumplo. Hecho. Seguro. Está ahí. Lori Rock en el fondo también escuchando que va a venir a presentar los temas nuevos acá. Sí, seguro. Ya, es un compromiso. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Así ya nos mostraron lo tuyo ahora. Bueno, dale, ahora vamos a hacer un poco. Igual quedó mal. Ojo. Dije que se quedó mal. Sí, ¿no? Sí. Vamos a un corte y nos mostrás lo tuyo. No, estamos dando la música. La música, obvio. Claro, no, porque uno dice... Todo relacionado a la música estamos. Claro, sí, uno quedó re desbocado. Bueno. Vos, piano, fantasma, silencio. No voy a decir por qué. Se toca solo. Ah, bueno. Ahí ya está. Nada más. Bueno. No sé qué dice. Venga, demos bola a la gente. No se da bola. Bueno, vamos a un corte entonces, papá. Dale. Listo, vamos a un corte. En TPT Group ofrecemos un eficiente servicio en seguros, seriedad y responsabilidad con los asegurados y eficiencia en la administración de productores de seguros. TPT Group, calidad en... Miércoles a las 21:30 abrimos la boutique del tango para que sepa los últimos acontecimientos, las milongas, la noche porteña, los sorteos que tenemos y todos los amigos que entrevistamos para que estés al tanto del mundo del tango y que el mundo siga bailando nuestras milongas. Te esperamos a las 21:30 todos los miércoles en vivo por TV Clip Digital y por Canal 30 TDA.
de fútbol infantil es CAFI. Bueno, ahí está la muy bien, Juanca, al toque. ¿Viste? Ahí, toque. Chiqui, al botoncito. Muy bien, este pequeño corte con mi amiga acá. Yo, no, pero mirá, ya se preparó. Ya se preparó. Ya estamos, ya estamos. Ya estás a full. A full, como tiene que ser. Olvídate. ¿Ya estás preparado? ¿Nervioso? Así es. No, tranqui. Me vas a mandar así de una. De una. Te quiero agradecer por venir. Dale. No, gracias a vos por invitarme. Olvídate, cuando quieras sabes que puedes volver. Dale, gracias. Dale. Lo hacemos nuevo. Olvídate, ni bien están acá hacemos la presentación. Olvídate, a full, acá bailamos todo, ¿eh? Hacemos globos, de luz, sí, traemos bailarines. No te la venía machuca, te ponemos acá Luis Redondel. Ah, buenísimo. Ahí está, podemos hacer eso, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Un saludo para Machuca también, lo están mirando. Así que bueno, yo les cuento con mi amigo Willy Was presentando lo nuevo para todos ustedes. Escucha. Dale. Los amores se cuidan cuando uno los tiene, no cuando se pierden. Hoy perdiste y en tu lugar hay otra. Y ahora hago en las noches mil travesuras. Cuando su boca se acerca, ella es mi locura. Y ahora hago en las noches mil travesuras. Cuando su boca se acerca, ella es mi locura. Te dije que te amaba, pero tú no me creíste. Te dijeron que te engañaba y tú nunca me viste. Te fuiste, me dijiste, yo perdiste. En este mar de amor, el barco vos hundiste. Tu nombre está escrito en mi congelador. Mensajes viejos tuyos en mi contestador. Adiós. Y con esto me despido, quédate con tu corazón dolido y resentido. Y ahora le hago en las noches mil travesuras. Cuando su boca se acerca, ella es mi locura. Y ahora le hago en las noches mil travesuras. Cuando su boca se acerca, ella es mi locura. La llegada tarde a casa era el motivo de pelear. Al trabajo en otra cosa, todo esto me marea. El silencio en la mesa, la mirada que nos pesa. Otra noche sin amor y mi paciencia se termina. Sin pensarlo ni buscarlo, la fui conociendo. Y ella con sus palabras me fue conteniendo. Una tarde fue un café y otras veces un mensaje. Sin subir un avión, yo me monté en ese viaje. Y andamos viajando por allá, por el triángulo, pero no de la Bermuda, el del amor. Y te quedó claro. Y ahora le hago en las noches mil travesuras. Cuando su boca se acerca, ella es mi locura. Y ahora le hago en las noches mil travesuras. Cuando su boca se acerca, ella es mi locura. Como te lo dije antes, los amores se cuidan, se aman y se respetan. Te quedó claro. Romántico del 2015. El ingeniero 2905. W. Si no me conoce, ya sabe quién soy. El Willy Was. Mil traves. Yeah. El sol está radiante y se pone picante. Tú mueves y caminas por la calle con tu paso elegante. Ese short que te combina me mata cuando caminas. Hace tiempo que me tienes loco y tú que ni me miras. Ese short que te combina me mata cuando caminas. Hace tiempo que me tienes loco y tú que ni me miras. El sol está radiante, tranquila, picante. Hace que sube más que cuando tengo el sol de frente. El movimiento que tienes al caminar, todos en el barrio te quieren acompañar. Y yo, que estoy bien enamorado y que te conozco desde primer grado, estoy rogando por un poquitito de atención. Y es por eso, mami, que te hice esta canción. Sé que mamá y papá no te quieren ver conmigo, porque dicen que soy atrevido. Escápate,
y no le hagas caso. Te pido solo un ratito, quiero tenerte en mis brazos. Dale, no lo pienses más, dale, que te va a gustar. Dale, no lo pienses más y ven conmigo a jugar. Dale, no lo pienses más, dale, que te va a gustar. Dale, no lo pienses más, ven conmigo a jugar. El sol está radiante y se pone picante. Te mueves y caminas por la calle con tu paso elegante. Ese short que te combina me mata cuando caminas. Hace tiempo que me tienes loco, loco, y tú que ni me miras. Vamos a hacerlo tranquilento, disfrutemos y olvidémonos del tiempo. Total, le dijiste a tu mamá que te ibas a lo de tu amiga a estudiar. Mentirosa, eres bastante peligrosa, pero para mí la más hermosa. La chispa que hace prender el fuego. Quédate una hora más para seguir con este juego. La chispa que hace prender el fuego. Quédate una hora más para seguir con este juego. Dale, no lo pienses más, dale, que te va a gustar. Dale, no lo pienses más y ven conmigo a jugar. Dale, no lo pienses más, dale, que te va a gustar. El sol está radiante y se pone picante. Mueves y caminas por la calle con tu paso elegante. Ese short que te combina me mata cuando caminas. Hace tiempo que me tienes loco, loco, y tú que ni me miras. Ese short que te combina me mata cuando caminas. Hace tiempo que me tienes loco, loco, y tú que ni me miras. Y si quieres, te puedo enseñar a jugar. Somos los románticos. El este Juan Manuel, el ingeniero. Dale, que te va a gustar. Dale, no lo pienses más, ven conmigo a jugar. Dale, no lo pienses más. Dale, que te va a gustar. Dale, no lo pienses más, ven conmigo a jugar. Yeah. TV, todos los domingos de 20 a 21 por la pantalla de TV Clip Digital, con la conducción de Gustavo Payares y Gonzalo Buti. No te lo pierdas, cada domingo el fútbol infantil en la pantalla de TV Clip. La gente alentaba en cada partido, hubo un papelito por cada latido. Hola amigos de TV Clip Digital, esto es Salud, Actualidad y Política, y te espero todos los miércoles de 19 a 21 horas y los días sábados de 17 a 19. No dejes de venir, no dejes de estar con nosotros compartiendo este living acá en Salud, Actualidad y Política. El gas es un servicio esencial, por eso creamos la Tarifa Social Federal. Una tarifa especial para millones de personas de todo el país en los servicios públicos de gas, electricidad, agua y transporte. Para más información sobre la Tarifa Social Federal de Gas, llama al 0800-333-2182 o ingresa a casarosada.gov.ar/tarifa social. Tarifa Social Federal. Cuidemos a los que más lo necesitan. Presidencia de la Nación. En TBT Group ofrecemos un eficiente servicio en seguros, seriedad y responsabilidad con los asegurados y eficiencia en la administración de productores de seguros. TBT Group, calidad en seguros. Y bueno, gente, volvimos después de este pequeño corte y acá estamos con mis amigos, con Roque, con Lore, con Me Gusta. ¿Cómo andan, papá? ¿Todo bien?
Muy bien, por suerte, gracias a Dios, así que bueno, gracias a vos, a toda la gente del canal por la bienvenida, no, estamos contentísimos de estar acá y bueno, como hablábamos recién, con mucho trabajo y venimos de todos los días, giras, bueno, hoy estamos acá con vos, haciendo radio, un poco de videos, así que a full. Bien, a full, ¿no, Roque? ¿Vos cómo andás? Aprovechando, bien, cansado. Pegás lentes al toque, ¿eh? Cansado, ¿de dónde vienen? A ver. No, estuvimos de gira a Salta y Jujuy 15 días y después estuvimos Mendoza y a pedido de mi hija paramos en Buenos Aires. Así está que bien. Nos van a ver más seguido porque vamos a ver si aflojamos un poco con las giras y vamos a hacer un poquito de Buenos Aires, que hacía 3 meses que no tocábamos. Sí. Así que vamos a empezar a tocar en Buenos Aires de vuelta porque la nena quiere que estemos acá, así que vamos a estar. Claro, ya mucho tiempo, ¿no? Sí, estuvimos un mes en Bolivia también. Muy bien, la verdad que recorrimos todos los medios, estuvimos en Cochabamba, en Santa Cruz y bueno, ya no aguantábamos más, queríamos volver. Y bueno, también estuvimos en Europa en febrero, te cuento, aprovecho para contar. No, obvio, hay que contar todo. Conocimos un poquito España, la verdad que es muy lindo porque estamos recorriendo muchos países, estuvimos en Perú también. Y bueno, es muy lindo, viste, todo esto. Pero bueno, uno extraña a la familia, ¿no? Como te decía Roque recién. Estuvimos dos veces en Paraguay también, en Uruguay. ¿Y cómo se sienten, no? O sea, porque bueno, cansados. La gente obviamente de que bueno, los conocen, el furor de ustedes, conocen los temas, todo, pero de golpe a ustedes les costó llegar, porque mucho. No fue fácil. Muchos años, más de 10. Sí. Yo lo conozco cuando hacían con mi abuela. Yo lo conozco. Yo te conozco 15 kilos antes. Claro, 15 kilos antes te conozco. Es verdad, ¿no? ¿Estuvimos en Entre Ríos? Sí, me acuerdo. Es verdad. Nuestra banda con la Lore. Claro. En ese momento. Como choreado Lore. Hemos hecho todos los estilos, hemos pasado por todos los estilos musicales. Y de golpe, o sea, bueno, pegar con el estilo remix. Sí. Y de golpe ir a Europa, ¿cómo se siente, no? De un tiempo atrás ahora, ¿cómo lo ven? Y es un sueño hecho realidad, creo que superó nuestros sueños, ¿viste? O sea, uno siempre sueña con trabajar lo que uno le guste, bueno, nosotros la armamos mucho, de hecho, cuando armamos esta banda, yo le dije a Roque, si con esto no nos va bien, yo me dedico a la casa y a la familia, porque yo, ¿viste? Ya me sentía, ¿viste? Que digo, bueno, será que no es lo nuestro, ¿viste? Porque uno empieza a dudar, dice, capaz que a lo mejor nuestro camino es otro. Y bueno, armamos Me Gusta y bueno, tuvimos... toda esta posibilidad de viajar, no sé si éxito, pero bueno, para nosotros sí, es lo máximo que nos pasó. Así que por eso siempre decimos que no hay que bajar los brazos ni abandonar sus sueños, porque yo casi abandono y mira, se abandonaba justo antes de, claro, que me dé, sí. De que me venga, ¿no? la gran posibilidad. Así que supera nuestro sueño. A mí, o sea, yo disfruto mucho también del escenario, además de conocer, que es muy lindo, ¿no? Porque a quién no le gustaría conocer otros países, ¿no? Es muy lindo, disfruto los viajes, disfruto mucho del escenario y del cariño que recibo la gente, o sea, eso es lo que me llevo, creo que no me lo va a quitar nadie y que es algo que no tiene palabras, o sea, es algo que uno lo vive solamente estando ahí, y viste que la gente te quiera sin conocerte, solo por atrás de una pantalla o por internet o por el Facebook, y que vos te ven y viste y ser importante para esas personas es como que vos decís que bueno, no, gracias a ustedes estoy acá, y es como es un ida y vuelta. Entonces yo igual ustedes, te hago un parate, ¿no? Sí. Antes de Me Gusta habían armado otro grupo. Uno empezó con Me Gusta y después fue salió con Mala Conducta. Teníamos armado, nos juntamos con Juan, que trabajamos siempre juntos con Juanquín Hidalgo. Sí. Y nos cruzamos porque él volvió a la música y le dije, vamos a probar este último año y si no pasa nada nos retiramos, ya está, pues ya estamos más para el tango que para la cumbia. Y se dio que armamos Mala Conducta, armamos Los Duros con el amigo Brian Mix de La Mara Santos. Juan Quiridago hacía reggaetón en ese momento y estaba La Lore ya armado, claro, que hacía cumbia remix, más tipo tirando a cumbia base. Y lo presentamos, de la nada me llamó. Yo en ese momento estaba yendo a la iglesia y en ese momento increíble, estaba congregando y de la nada, querer o reventar, me llamó una persona, la cual hoy es un amigo íntimo, y me llamó y me dice, hola Roque, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, le digo, ¿cómo andás? Me llamaba la atención, porque no digo, qué raro. Y me dice, bueno, te llamo porque te devuelvo el llamado. Le digo, no, yo no te llamé en ningún momento. Y me dice, vení la semana que viene a verme. Y era para ir a verlo a Walter, que es el mío de Pasión de Sábado. Y le digo, ¿pero qué voy a ir a verlo si no tenía ni para pautar el programa, ni mucho menos? Claro, sí. Y dijimos, bueno, voy a verlo. Y increíblemente entré y tomamos un café, hablamos de todo, menos de la música. Después nos sentamos a hablar. Después dije, tengo estos grupos. Al otro día le llevé las cosas. Y de ahí Walter se lo presentó a Ricardo Banjay, a la gente de Cori, que nos dio una gran mano. La gente de ASA. De ASA, claro. Producciones. Y arrancamos a trabajar bien. Y ahí hicimos una amistad con Walter.
Se fue el cantante, pasó el DJ a cantante, yo pasé a ser DJ de ese grupo, manager, DJ, plomo, todo, porque, plomo, sí, todo. Quería de alguna manera, digo, bueno, ya está. ¿Qué voy a hacer? Ahora, porque vos tenías giras. Con el grupo vos tenías giras. Teníamos con mala conducta muchas giras. No, y Lore justo faltó una bailarina, una de las chicas se retiró, Melisa, una de las chicas se retiró, no podía bailar por el nene, hacer giras. Y el primer baile no fue, creo ya. Y Lore sacó la coreografía en 3 días y a mí me habían dicho, tenés que ser manager, y a mí no me gustaba mucho. Cuando vi que ella podía viajar, ella bailaba y al principio yo era manager, hasta que se fue el primer cantante. Somos como multifacéticos. No, lo que había que hacer con tal de estaba todo bien. Estar, ojo, había que sí, estar. Sí, tirar cables, no, está todo bien. O tirar cables, armar el sonido, tirar las pistas, lo que sea, si era música. Y aparte recorrer, conocer, tener la posibilidad de darle un disco a los DJs, de hacer amistad. Y empezamos automáticamente, pasaron creo que 3 meses de mala conducta, 4, y empecé a armar el disco de Me Gusta. Empezamos a armar el disco de Me Gusta y ya empezábamos de a poquito a dar con un pendrive a todos los DJs del país. Y después lo tiramos en internet y empezó a sonar. ¿El mueve el totó? No, empezó a sonar, ya sonaban el tema de ese cornudo, sonaba de qué color es tu tanga. En ese momento yo tenía la radio y me llamaban muchos. ¿Al final, Roque, descubriste de qué color es la tanga? No, todavía no, seguimos la búsqueda. No descubrimos, estamos en la búsqueda. Y me llamaban muchos colegas, me llamaba Johnny el Villano, Jordan, en una gira, me dice, estoy en el campeonato, hay 20.000 personas, mira, escuchá. Y estaban pasando mi tema, me llamaba otro colega por otro lado. Y bueno, en un momento me llama Emus DJ, y me dice, pasame la voz de Los Cuernos que quiero hacer un remix. Y yo todavía estaba con mala conducta y habíamos tirado el material de Me Gusta, pero no estaba todavía trabajando. Y ese fin de semana me iba a Salta y Jujuy, el lunes me hace el remix, lo tiramos a internet, el día sábado explota en la pista de Salta y Jujuy. Y a partir de ahí, del Club del Carmen se llamaba, el CAC. A partir de ahí empecé a directamente a hacer la música de los DJ. Dije, claro, bueno, sí, Emus, sí, DJ, sí, me abrió la cabeza. Y empecé a hacer un montón de temas. Hicimos Yo le doy con el Villano, que era un tema que tiene la misma, prácticamente, dice, y yo le doy, y yo le doy, y yo le doy, yo le doy, yo le doy. Mueve el totó, mueve el totó. Es lo mismo, pero bueno. No tuvo suerte el Villano para hacer. La suerte la tiene, está explotando el Villano número uno lejos, pero en ese momento con esa melodía no tuvo suerte. Y vino Emus, me dice, Joaquín, vamos a hacer un tema juntos. Había grabado con un amigo, con un ex amigo, una persona que respeto como ahora artista. Vamos. Bueno, había vamos, grabado, vamos por paso, había, grabado, vamos por paso. Había grabado un tema del cual se llama Chicapú, el cual no lo hago más porque creo que se me fue un poquito la mano con ese tema, con la letra. En ese momento había que quería de alguna manera lograr la atención de la gente. Y grabamos un tema con él y después Juan me dice, ese tema era para grabar con el Guachón y lo grabamos con Cali. Y después la gente, Juan me dice, vamos a hacer un tema. Y empezamos, hicimos un freestyle, tiramos la pista, armamos Mueve el Totó. Y al otro día vino el Gordo Emus, al cual le debemos un montón, que está recontra pegado hoy en todo el país, uno de los DJs más fuertes y hace su show. Y me trajo, me dice, loco, tengo las bases nuevas para Me Gusta. Y nos trajo las bases de Mueve el Totó y cambiamos bases que teníamos, pusimos las bases, lo ideamos y ni pensábamos que era un tema de éxito. Claro, sí, menos. Sí, sí, sí. Era un tema más como cualquier otro. Lo bueno que tenía, que cantaba con Juan, que es un amigo de toda la vida. En ese momento estaba viniendo a mi casa Cali y Lito, que eran dos amigos, con el Lito cual nos reconciliamos hoy, que está con otra gente, y estaban viniendo y le estaba dando una mano, era otro grupo de Capo Music, como es Juan Quinidao, como es El Berraco, como fue Mala Conducta, como es Me Gusta, y me ofrecieron grabar un videoclip gratis, tenían cámara ellos, tenían una cámara así semiprofesional. Entonces a mí me pareció deshonesto no dejarlo cantar un pedazo del tema al Apache. Entonces le hice cantar un pedacito del tema y lo hicimos. Y porque somos quilombo. Una de las versiones, no tanto como quilombo. En un principio hubo un desentendido. Sí, porque. Hagámoslo de todo. Vos me diste el permiso. No, está todo bien, no podemos. Porque ahí Lore no va a mentir. No, yo nunca miento jamás. O sea, hubo. Saltó quilombo. Claro, al principio. Supuestamente, no, la principio, otra gente. No, al principio. ¿Le sabe que el tema de ellos? No, al principio lo que pasaba era esto. Nosotros hacíamos la difusión por internet y la oficina de venta
tiraba los discos en los bailes y hablaba con los empresarios y les decía, te mando tal grupo que es el creador de tal tema. Entonces ponían fotos mías de Juan, que había del video, en una provincia, y decía, este fin de semana el Apache Ness en tal lado. Entonces, bueno, ahí se complicó, yo llamé a la oficina, hablamos, y hubo una discusión. O sea, usaban la imagen nuestra para vender otro grupo y demás. Entonces se todo y se confundía. Complicó, todo. Pero bueno, el problema fue ese y después que, como que... bueno, el éxito no es para cualquiera. En un país, no sé qué estuvieron hablando, en un país, no me acuerdo si era Bolivia o Perú, que se... En Perú fue así, él fue a hacer el tema y yo le... En realidad el 80% del tema es Capos Music. Él le habíamos dejado cantar un pedacito del tema, entonces le dijimos, no hay problema, Cali, ¿querés hacer el tema? Agarrá la pista y grabalo todo con tu voz. O sea, todos los chanteos son de nosotros, el estribillo de nosotros, el tema es nuestro. Le hicimos cantar una parte. En la versión que voy a cantar hoy está la voz mía, y está, nosotros tenemos hoy en día un video con 122 millones de visitas donde canta Lore, también un remix. Tenemos todos los videos puestos en todo el mundo, es más, Juan Quiniago se va a México, estamos girando por el mundo nosotros, somos Juan Quiniago y me gusta los de ese tema, en Venezuela, en todos lados. Pero en ese momento le dijimos, para no confundir a la gente, no hagas play va arriba de la voz de nosotros, por una cuestión de respeto. Y entonces fue a Perú y hizo play va arriba de la voz de nosotros en todos los canales. Como si cantara todas las partes, si cantara un pedacito nada más. Entonces nosotros, claro, no corresponde eso. Fuimos a Perú, fuimos con los papeles. Él en ese momento, lo que pasa es que era difícil el tema porque era una pauta de mucha plata, sí, sí, contra nosotros, que éramos un grupo de barrio, gente de laburo. Entonces, imagínate que en Perú le dieron $15,000 a una modelo para que grabe un video. Le querían dar, o sea, y entonces dijimos, escuchame, el tema es de nosotros. O sea, acá están los papeles, acá está... Y porque estaba bueno que vayamos los cinco, porque el tema, si en un momento el primer tema participamos los cinco, podíamos, fuera de que estemos peleados, no, porque en una gira se arregla la pelea. No, sí, obvio. Pero ir los cinco, pero lo que nos dolió a nosotros es que él quiso ir primero, o sea, a decir, llegué, estoy acá, a primerear. Como que decirle, usar la frase, el que pega primero pega dos veces. Y acá no se trata de pegar porque la música no es para competir, sino para compartir, ¿me entendés? Si nosotros lo invitamos a cantar, hoy él hizo muchos temas que están muy buenos con nuestro estilo, con nuestra base, lo felicito, es un gran artista y está buenísimo lo que hace. Y el caviar que come otro, a mí el arroz no le saca el gusto, ¿me entendés? Nosotros estuvimos económicamente muy mal, hoy en día podemos comprar un cuarto de criollita, un paté, así que está todo bien. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, no, en un momento me había enojado con la vida y no entendía, y ahora entendí el porqué de las cosas. Las cosas pasan porque tienen que pasar. Claro, te da bronca. Y vos, claro, ¿cómo reaccionaste? O sea, al ver de que... Se puso colorada. No, yo, o sea, yo lo apoyo a Rock en todo y estoy de acuerdo con él porque, o sea, considero que él estuvo mal. O sea, me pareció que él fue desubicado. No sé si de él, de la oficina, en realidad no sé quién fue la persona que, bueno, que hacía esos manejos, que está mal en realidad, pero, viste, es un negocio como cualquier otro y, bueno, y hay gente buena, gente mala, y fuera, a veces, viste, se manejan de... macanas. Pero no, yo no me enojo, yo no sé enojarme ni nada, viste. O sea, me lo tomo tranqui y me gusta hablar las cosas así de frente, ¿viste? Yo soy muy fuera de enojarse o no, nosotros teníamos una amistad muy grande con ellos. O sea, venía a mi casa y no teníamos nada, íbamos a la salada a llevar discos, nos sentábamos y a Cali le gustaba comer galletitas. Con queso Finlandia. Con queso Finlandia, entonces nos sentábamos a proyectar y a soñar. Éramos Cali, Lito, Juan Quín, Gago, Lore, yo. Y éramos una gran familia, una comunidad, que teníamos muchos sueños y proyectos en común. Y bueno, lo que me duele es perder la amistad, juntos, porque nosotros después seguimos trabajando y yo veo los temas que hace él, me gustan. Creo que se confundió como amigo. El éxito lo iba a llevar igual porque a mí me gustaba mucho. Es más, el día que él debuta en Pasión de Sábado va con una bañadera y va con unas patas de rana y todo lo produje yo. La bañera es nuestra. O sea, y yo lo llevaba a todo, nosotros, claro, a todos los shows de Me Gusta lo llevaba y decía lo que se viene, la mano de Me Gusta, lo que se viene, la mano de Capos Music, es el Apache. Y hoy, porque vos decís, hubo quilombo, hoy ya estamos más maduros, los dos grupos, cada uno tiene su público, su gente, y mañana nos sentamos y tomamos un café y está todo bien. ¿Hablaron de nuevo? No pudimos hablar, nos cruzamos el otro día en el aeropuerto, él iba para Córdoba y yo me iba para el sur. Para el sur. Y no me y él iba caminando, y capaz que él tiene algún resentimiento. Vení, lo chiflé, lo saludé, le di un abrazo, te felicito por el éxito, boludo. Te veo más flaco, loco, la verdad, yo estoy más gordo, pero estás más flaco, qué bien que estás. Fuera, porque me pone contento, porque lo que pasó ya pasó. En su momento me daba... Entonces lo veían, le pegaban. No, porque comía en mi casa, para mí era parte de mi familia. Entonces, como lo que pasa es que... No todos, esperás esas cosas, ¿viste? Todo se acaba, los temas se terminan, la plata se termina,
pero lo que queda son los amigos. Nosotros con Juan somos amigos de mil años y la amistad vale más que eso. Juan después hizo Poputona, nosotros metimos el Teque, la Mema con 6 millones de visitas, Sacúdelo Todo, hicimos pila, él hizo temas muy lindos también y estaba bueno. Por ejemplo, nosotros la gira anterior fuimos a Mendoza, yo hice 5 giras a Mendoza, hablé con el empresario y le digo, che, Joaquín Hidalgo no vino nunca. No, bueno, vendimos un combo, me gusta Joaquín Hidalgo. Hacíamos un show de 15 minutos un grupo, un show de 15 minutos el otro, y eran los creadores de Mueve el Totó en vivo, todo, ¿me entendés? Claro, no, un sí, corte, sí, una quebrada. Sí, no, ya lo leíste y una pregunta y 6 horas de sí, obvio, está haciendo porque estás enseña, ¿viste? ¿Qué dice hoy? A ver, porque viene vamos ahora al corte y canta Mauro. ¿Y quién cierra? Y cierra, me gusta. Bueno, vamos ¿no? todavía, nos vamos a un corte. ¿Está bien o no? Ahí está, no dice. Sí, lo que usted diga, señor director. En TBT Group ofrecemos un eficiente servicio en seguros, seriedad y responsabilidad con los asegurados y eficiencia en la administración de productores de seguros. TBT Group, calidad en seguros. ¿Cómo estás? Quédate viendo que tenemos algo importante para contarte. El que se viene es más que un plan de vacunación. Es el primero que hacemos juntos y juntos vamos a cuidar la salud de todos. Ya arrancó nuestro plan anual de vacunación. Las vacunas son gratis y están muy cerca de tu casa. Queremos cuidar la salud de todos los vecinos de la provincia. Conoce más sobre el plan anual. Y bueno, mis amigos bolivianos, pero ya no está Lori Rock acá, ¿eh? Ahora no está Lori Rock acá. Estamos con mi amigo Mauro Calderón, papá. ¿Cómo estás, Vato? 8:15. No, no digo nada, no, digo 8:15. ¿Qué pasó? Se atrasó. ¿Pegaste? ¿A quién le robaste esto? A mi viejo. Decime, ¿a quién le sacaste esto un poquito grande? Me la regaló a mi viejo. ¿Qué te pasó? ¿Por qué te reí? Camperón pegaste, amigo. Mirá, te anda bien. El otro con los zapatitos allá y te con camperón. Claro, ellos dos, la gente no sale, roba la ayuda a beneficio, los otros grupos lo mandan a beneficio. Ellos lo cobran, pero le mandan a beneficio. Mirá este camperón. ¿Está bien? Tranqui, tranqui. ¿Cómo andás? Bien, ahora bien, tranquilo. Estamos a las corridas. A las apuradas, sí. A las chapas. Ya llegamos. Estamos lo más importante. Olvídate. Ya está. ¿Vos todo bien, la música? Bueno, todo bien, tranquilo. Ahí con Diego dando de a full. La verdad que se está moviendo mucho, Dieguito. Y bueno, una bendición de Dios que esté con nosotros haciendo el aguante. Olvídate, a full. Así que bueno, papá, yo te digo, ¿cómo no sé? Ya en el fondo está la música, está todo, que me digan ahí. ¿Está todo bien? Bueno, la gente, lo dijo con mi amigo Mauro, el Calderón. Ahora sí, dale, un poco de combo, dale. Llegamos. Cuando quiera, DJ. Vamos. Vamos, DJ. Parezco un teletubbie solo. Ahora sí, dale. Más fuerte. ¡Cumbia! Mauro, el Calderón. A vacilar ahora, ¿eh? Ahora sí, dale. Para vos, Dieguito. Cumbia, dale.
ella baila sola, no necesita a nadie. Se queda para ella la pista del baile. Quieren arrimarse, quieren asomarse. Ella sigue sola, dime cómo lo hace. Sabor, sabor, se baila el Calderón. Ella no quiere novio, quiere estar solita y sin agobio. Nadie se la lleva al matrimonio, ella hace lo propio. No hay nadie que la baje del podio, la mira como cara de odio. No hay nadie que la detenga, venga quien le venga. Sigue vacilando pero no suelta prenda. Los trago en la mesa, la mirada intensa. Si alguien se la lleva, mañana sale en prensa. Y no se deja cuando escucha un piropo. Ella sube la ceja, ella no es pendeja, no quiere pareja. No tiene razón, ella baila y no se queja. Venga pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Ella sigue pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Ella se va pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Y nadie se la rima porque ella va pa' atrás. Cumbia, cumbia. Sabor, sabor. Cumbia, cumbia, dale. Llegamos, llegamos, pero llegamos, ¡Eva! Ella no quiere novio, quiere estar solita y sin agobio. Nadie se la lleva al matrimonio, ella hace lo propio. No hay nadie que la baje del podio, la mira como cara de odio. No hay nadie que la detenga, venga quien le venga. Sigue vacilando pero no suelta prenda. Los trago en la mesa, la mirada intensa. Si alguien se la lleva, mañana sale en prensa. Y no se deja cuando escucha un piropo. Ella sube la ceja, ella no es pendeja, no quiere pareja. No tiene razón, ella baila y no se queja. No irá pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Ella sigue pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Ella se va pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Y nadie se la rima porque ella va pa' atrás. Cumbia, cumbia. Sabor, sabor. Se baila el Calderón. Cumbia, cumbia. Ahora sí, para todos los borrachos. Cumbia, cumbia, dale. Para vos, Diego, que te gusta, dale. El Calderón, cumbia, cumbia. Eva. Dicen que yo soy un cumbiambero, que me paso todo el tiempo en la cantina. Y es por eso que me rompo el cuero, pa' gozar con las mujeres y la bebida. Dicen que yo soy un cumbiambero, que me paso todo el tiempo en la esquina. Y es por eso que me rompo el cuero, pa' gozar con las mujeres y la bebida. Ahí ando borracho y amanecido. Borracho y amanecido. Sírvame otro trago que tengo frío. Borracho y amanecido. Ahí sin embargo, Dios mío. Donde haya cumbia, yo siempre estoy metido. Cumbia, cumbia, dale. Cumbia. Ya. Un saludo para la gente de Chile ahí, Para la gente de Temuco, Chile. Para la gente de Paraguay, gracias por el aguante. A Uruguay también. Muchas gracias, Dios los bendiga a todos, Bye. Soy un cumbiambero que me paso todo el tiempo en la esquina. Y es por eso que me rompo el cuero pa' gozar con las mujeres y la bebida. Dicen que yo soy un cumbiambero que me paso todo el tiempo en la esquina. Y es por eso que me rompo el cuero pa' gozar con las mujeres y la bebida. Ahí ando borracho y amanecido. Borracho y amanecido. Sírvame otro trago que tengo frío. Borracho y amanecido. Ahí sí me embarrando el asunto mío. Borracho y amanecido. Donde haya cumbia yo estoy metido. Borracho y amanecido. ¡Cumbia, cumbia! Mauro, el Calderón. Muy pronto. ¡Cumbia, cumbia! ¡Huepa, huepa, huepa! Un saludo para Diego Galaza, producciones, gracias, pap. Que Dios lo bendiga, nos vemos. El pollito. Está lindo, está. Está lindo. Está bien de Bolivia. ¿Ah, sí? ¿Volvés ahora, no? No sé cuándo vamos. Cuando Dios diga, nos vamos. Queremos agradecerle a Diego Galaza, a Diego Galaza, producciones, ahí. Acuérdate que tiene los mejores shows. Al morocho de las zapatillas blancas. Los zapatos blancos. Los zapatitos. Vení, intentá un segundo, boludo, más fácil. Vení, vení, porque acá no veo. Está aviónica, eso. No veo. Ahí, un segundito.
Ahí está. Buenas tardes. ¿Cómo andás? Excelente, ¿cómo andás, Pollito? ¿Todo bien? Hemos llegado. Bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, hemos venido con el Mauro del Calderón. También quiero decirle a la gente que tenemos en el staff de Diego Galarza Producciones los mejores mariachis de la Argentina. Como en México, pero en la Argentina. Pollito, muchas gracias por el espacio. Andás robando fútbol. Y sí, míralo. Y sí, es así. A ver, enfócame los zapatitos. Mirá, ahí está. ¿Viste? Los lindos y los crotos. Es de acá, los lindos y los crotos. Esto es así. ¿Viste? Bueno, está bien. Es así esto. ¿Entendés? No, hombre, bueno, anda para allá, listo. Ya está claro, no me vengas con cosas raras. Bueno, vamos a un corto nomás, porque andamos a hacer las chapas, papá. Te quiero agradecer por venir, gracias, viniste también, pero bueno, igual hay que hacerlo de nuevo. Vamos a hacerlo de nuevo temprano. En vivo hay que venir ahora. Ahora ya. Me piden cosas, ¿cuánto vas a pagar? No sé. ¿Cuánto vas a pagar? Con Diego. Diego, un par de zapatitos mínimo. No, vamos a hacer algo en vivo. Así que bueno, vamos al corte así rápido, que ya volvemos. Chau. En TBT Group ofrecemos un eficiente servicio en seguros, seriedad y responsabilidad con los asegurados y eficiencia en la administración de productores. Miércoles a las 21:30 abrimos la boutique del tango para que sepa los últimos acontecimientos, las milongas, la noche porteña, los sorteos que tenemos y todos los amigos que entrevistamos para que estés al tanto del mundo del tango y que el mundo siga bailando nuestras milongas. Te esperamos a las 21:30 todos los miércoles en vivo por TV Clip Digital y por Canal 30 TDA. En TBT Group ofrecemos un eficiente. No te rías, Roque. ¿Por qué te reís ahí? Lo retan ahí atrás, ¿viste? ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado. Oh my God. No sé qué ha pasado. Fernando, ¿qué tocaste? Y bueno, está bien, lo que vamos a tocar ya. No toca botón. Bueno, les quiero agradecer por venir. A ustedes dos, gracias, Lore, Roque, por venir. No, muchísimas gracias por la invitación. Saludos al amigo Willy Wass, un amigo. No podía saludar a un amigo de siempre. Compartimos muchos diálogos, muchas canciones, un montón de cosas. Ya vamos a hacer un tema junto con Willy Wass. Me gusta muchísimo lo que hace. Al amigo Calderón, que no tiene el gusto de conocerlo, pero bueno. Compartir y dar el escenario con todos los muchachos. Muchísimas gracias. Como tiene corazón. Sigan con los éxitos. Si viene el tema nuevo ahora, están ya ahí preparando. Estamos preparando y todos saben qué. Junto al Pepo, estamos haciendo otro que se llama Cerralco. Otro tema y mañana grabamos un video, no vamos a contar nada. Pero mañana grabamos un video con un amigo que tiene 2 millones de suscriptores, así que bien. Creo que vamos. Están a full. Bueno, amigos, sí, estamos viendo ahí con un poquito con los si no la pena. Sí, pero tenemos 54.000 suscriptores y el chabón tiene 2 millones. Y digo, ¿cómo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Le preguntaron cómo lo hizo? Nada, tiene un pibe hace mucho que viene y mañana lo vamos a conocer, no lo conocíamos. Viene de afuera. Mataste un tipo en vivo, dicen, pero ahí al toque. Fin de semana, ¿qué tienen? Fin de semana eclíptico, fin de semana picaflor, fin de semana complejo Ciel. Fin de semana vamos a ir al teatro con los youtubers. Uh-huh. Y día viernes, ¿qué vamos a hacer? Nada, vamos a grabar mañana y después el sábado en el club. ¿El sábado hacen tele? El sábado hacemos pasión de sábado. Buena pasión. Están todos invitados ahí. Listo. Una sorpresita, DJ. Luces, vamos a presentar DJ Berraco que estamos presentando, que le den. Te cuento que tu amiga me busca todo el día. Es cantante de Mala Conducta, David Miño, un gran amigo.
fachero, buena persona, y bueno, estamos dando otra oportunidad con DJ Berraco. Y nada más, y vamos a hacer algún temita, a ver qué metemos de relleno, pero vamos en realidad a presentarlo a Berraco. Mana full, olvídate. Sí. Así que bueno, le deseo lo mejor de los éxitos, pero que vuelvan. Vamos a volver con más circo. Sí, vamos, ¿no?, a tener monos. Hay que mandar un saludo a Machuca. El elefante vino, ¿no? No, prometo venir 10 kilos más bajo. No he entrado, ¿no?, por la puerta, no tengo que entrar por todo. No, estamos comiendo a full, comimos en Bolivia majadito, pollo. Todas las comidas típicas de todo. Para la gente de Perú. Yo casi me muero en Bolivia, internado un día, Lorena, y... ¿La comida era muy rica, pero sé que me cayó mal, me intoxiqué en una comida riquísima, espectáculo. Pero no, estuve 2 días sin comer después con suelo. Lo que vas a tener que hacer es coser acá porque se rompió. Una costura. Ok, esta es de la Feria Americana. Para la gente de la Feria Americana, con mucho cariño. Saludos para Dani. La gente piensa que tenemos el amor. No, esta es la Feria Americana, en serio. El amor, sí, uno piensa que tenemos el amor. Todo usado, pero todo auténtico, así muy personal. Este me lo compré en Salta. Ese nuevo. Está lindo este. 250p. Mira, la gorrita me gusta. A ver cuando sale un regalito, ¿no? Vamos a tener una gorra. No me saqué la gorra y estuve afuera. Esa es una fortuna. Esa me arruinó con esa. Me gustaría ver los pelos de Roque. No sé si se puede. No se puede. Tenemos que tener uno y listo. Me va a ir gente. Nos vimos. Te voy a sacar. Qué peinadito. La verdad que había uno que tenía una casa, que se sacaba la casa y gritaba a la gente. Eso pasa con el gorro, bro. Subo un show y la otra me dice Blue, y me vuela la gorra y se me va a dar a la gente. No, no sabía dónde meterme. Cuando pasa me da la gorrita, es así. Ya está, me quería matar. Pero bueno, ya está, no importa. La gente ya no conoce así, ¿no? Ya está, olvídate. La facha es lo de menos. ¿Hay café? Yo soy, ¿eh? Hay café, ¿no? Sí, hay que afeitarse, papi, ¿eh? Sí, me voy a afeitar. Te olvidaste. Te queda bien. Grabamos un tema con los Jarcitos de la Repandilla. Le mando un saludo al flaco capo, total. Grabamos... ¿cómo se llama el tema? Dale porque arranca. Dale porque arranca. Dale porque arranca. Dale porque arranca esa guacha. Arranca. Oscarcito, que es un genio, al Pepo. Después llamé un par ahí, quedamos a grabar o no. Se venía a cerrar el cu con Emu DJ, pero no sé qué le pasó. Amigo, Emu, ¿qué te pasó, gordo? Está laburando mucho. Nada, lo quiero un montón al gordo, un capo. Pero bueno, vamos a sacar cerrar el cu, que se viene buenísimo. Lo hicimos en Mendoza un pedacito y la gente explotó, lo tocamos los 7 bailes, adelantamos y explotó, así que bueno, un tema... Ya está, hay que hacerlo. Pura poesía de Pablo Neur. O sea, sí, no, sí, no, sí, sí. Vino en cuotas, habló en cuotas recién. Sí. Se hace cargo hasta nada. No, olvídate, la música que hacemos para que la gente se divierta y aparte está bueno porque lo puedes regalar. Igual porque... es un tema romántico. Sí, sí, muy romántico. Me pierdo. Me pierdo. Y... Claro. Sí, está muy bien. Eso lo escribí yo. Bien, ¿viste? A mí me gusta todo. Vos romántico. Con la música, vos agarras un CD, me gusta, por ahí tengo, ahora lo vamos a dar. Joaquín Diego, me gusta. Vos agarras un CD, me gusta y podés quedar bien o quedar mal. Si vos odias a una persona, le das el CD, ¿me entendés? Y le decís, escuchate el track 4 y el 5, lo mataste. Lo arruinaste. Ah, con mucho cariño. Como dije hoy, para que nos odien más o nos quieran más, está todo bien. ¿Para contactarlos? ¿Cómo hago? Yo tengo un show, ¿cómo hago? Capo Music Producciones. Capo Music, sí. Ahí, ponés ahí internet de Capo Music. Ahí están todos los contactos, claro, en el Facebook. Sí, la página Capo Music, ahí tiene que ver. Y ya está, al toque. Está. Así que bueno, Roque Lore, muchísimas gracias por venir. Por el tiempo es tirano, ya nos tenemos que ir, nos pasamos un montón. Pero bueno. Vamos no a importa. Otro programa ya, pero... No sé qué cuadros son ustedes. Cuadros son. Yo sí. Yo no, estoy alejado del fútbol, pero yo soy de taller de Remedio Escalada, así que. Luego ya está, diste un pie. Diste un pie recién. Mira, diste un pie ahora para hacer otro programa más. Mira, ahí está. La voy a tener acá. Tuvo el técnico recién. ¿Vos de qué cuadro son? ¿También? Yo siempre fui de Boca. Los colores de mi barrio. Boca porque, acá se porque, corta porque el micrófono, gustaba, ¿eh? No, acá Boca. No sale. No se mal. No sale ella, ¿eh? Pero es una cuestión de herencia, porque mi papá era de Boca y todo así. No, hace mucho que no voy a la cancha, ¿no? Pero bueno, festejamos hace muy poco, con Talleres estuvimos festejando. Pero te juro, no miramos, para que te des una idea, no miramos televisión. No podemos ver televisión, compramos una televisión y miramos el Blu-ray y hay unas par de películas, pero no miramos, no sabemos qué pasa, me entero por internet. ¿Cuándo van a Tinelli?
¿Cuándo van a tener hacer quilombo? Tenemos que ir, estuvimos tres veces. Estuvimos tres veces ahí de Figuretti. El año pasado. Pero, viste que te ponen. ¿Cuándo más saliendo con el cartelito? No, nos llevaron por amigos y estuvimos ahí. Sí, estuvimos. Pero bueno, viste, Tinelli es muy especial. Pero bueno, yo qué sé. Están con una cumbia media rara, ¿no? Estuvimos, no, lo que hacen, o sea, lo que hacen los chicos, los uruguayos, está bien, bueno, está bien, está bueno. Está bien, ojo, éxito. 400 lucas, boludo. Yo le dije, me dijo, che, yo me maramaba los 400 lucas. Le digo, boludo, me quedo todo el año, te barro, te pinto de bolito, te tarjeteo, me pongo una tanga y bailo arriba de la tarima. Imagínate. Por 400 lucas, imagínate. Nada, pero los chicos se lo merecen. Tienen canciones pegadizas. Y le tenía que tocar a los uruguayos, los respeto mucho, trabajamos mucho en Uruguay, y le tenía que tocar porque siempre los uruguayos eran los fanáticos de los argentinos. Hoy en día hicieron dos o tres bandas puntuales que explotan, boludo, y el éxito es éxito. No, obvio. Como lo fue en su momento los Guachiturros, y no hay que renegar del éxito, sino la gente busca algo para bailar y hacer lo que busca la gente. Si vos vas por el camino de la colectora, no vas a poder agarrar nunca la avenida. Entonces, tenés que hacer lo que la gente le guste, porque es lo mismo que esté lloviendo y vos vendas mallas, y haga calor y vendas un paraguas, entonces vas a estar siempre a contratiempo. Y la gente eligió a los uruguayos, nosotros veníamos con Mueve el Totoy, con el remix ahí, y de repente entró Maramar, Rombay, y estaba sonando en todos lados. Cierto. Arruina. Ahora... Igual me parece que fueron un poquito de precio, ¿no? No, vamos a ser sinceros. No, nos sirvió a todos. ¿A Uruguay fueron? Sí, fuimos. Sí, bueno, ustedes estuvieron en Europa, por ejemplo. Sí. No le van a cobrar 400 vamos a ser sinceros. Pero bueno, fue un marketing que la gente lo pagaba y tocaban para un sector de gente que tiene plata. Yo hacer un boliche y viene con un solubles, pega un palazo. La verdad, vamos a ser sinceros. ¿Después cómo recupera esa plata? Lo que pasa es que convocaban gente también, parece. En varios lugares les fue bien, convocaban. El que puede y arriesga esa plata tiene. Imagínate que, no sé, tiene plata. Yo se la arriesga y si le va bien o mal. No, o sea, yo no lo pagaría. La casa. Yo no lo pagaría por una cuestión, no porque el trabajo de los chicos no lo valga. No lo pagaría. Pero porque es mucho, se fueron. Sinceramente, armo una noche en mi boliche, también tengo otros gustos. Armo Pablo Lescano, La Liga, Ariel el Traidor. Y pones a Dalila y Dalila, la plata. Y me sacaste Dalila y ya está, boludo. Y pongo un grupo Remy, lo pongo a la Pache Nea, Me Gusta y a Joaquín Hidago. Y armo una noche y no pagué 400 lucas. Claro. Y yo sé que Pablito me va a convocar, que Ariel me convoca, que La Liga explota, que Dalila explota. Pero bueno, los empresarios saben lo que hacen, yo qué sé. Nosotros no lo hemos cruzado en ninguna gira. Hacían estadios grandes y lugares grandes. Nosotros los lugares donde tocamos Salta y Jujuy fuimos 20 veces. A lo mejor tocan en otro tipo de lugares, ¿no? O sea, no en Bolivia. No me lo crucé nunca. Yo me cruzo Oscarcito en la Repandilla. En todos me lados. Cruzo muchas bandas. Son como que por ahí la pinta más exclusivo, ¿no? Puede ser eso. Sí, puede ser eso. Pues lugares donde nosotros no hemos tocado. Yo lo hubiéramos cruzado en los boliches. Yo jamás lo crucé en un baile. Calculá que hay un lugar de 400 personas, 500, no da el presupuesto. No lo da. ¿Cuánto tiene que costar la entrada para poder? Capaz que hace un evento de 5.000 personas, entonces ahí sí. También han traído a Ozuna, han traído a Nicky Jan y mucho más, pero... Bueno. Eventos grandes, seguramente. No, vamos a poner a hablar. Sí. A los amigos JR con mucho cariño, para Gustavito, para Eduardo, que los quiero un montón, que nos han dado una gran mano. No, al amigo Diego Salvatierra. En este momento me vendo solo, me estoy vendiendo solo, pero cada vez que sale alguna cosita con Gustavo es un gran amigo. El laburo. Sí, no, y contigo tengo la mejor y con Eduardo la mejor, pero bueno, ya tenemos más o menos los clientes armados, entonces dimos un paso al costado y seguimos la amistad. Así que le mando un saludo. Los chicos, cuando está en Luna Par, siempre me invitan, voy, estoy con ellos, tomamos algo. Gustavo es una gran persona, estuvimos en Perú conviviendo con él un montón de tiempo y no tengo nada, o sea, perfecto. Malo. Me llama, dice Roquecito, podemos hacer esto. Mucho cuando estuvo con nosotros, Gustavo, buena persona, y Eduardo también, así que todo mi respeto para los chicos. Así que bueno, les agradezco por venir, gracias por de corazón, que Dios los bendiga mucho, espero que vuelvan. Vamos a volver. Ese vamos a volver, que vuela si puede ser este año. Volveremos y seremos millones. Olvídate. Multiplicaremos el pan y tomaremos vino. Tomaremos vino. Vos sabés que querés entrar al team. No, estamos bien. Es todo un personaje, un show. Agradecido a toda la gente que está ahí del otro lado. Muchísimas gracias. A la gente que recién está empezando, hay que meterle para adelante. Y a la gente que busca algo, que no encuentra, que busque en Dios, que es lo mejor que hay. ¿No? Perfecto. Así que bueno, muchísimas gracias, Lore, de nuevo, Roque, gracias por venir, esperamos tenerlo de nuevo. A toda la gente del otro lado, muchísimas gracias por todo, Lore, gracias por venir, para vos, mi vida. Así que bueno,
Juanca, ¿por qué dice el otro ya desesperado ahí? Porque el pollito está alegre, ¿no? Bueno, gracias. Para mi hija, que la amo con todo mi corazón. Así que bueno, gente, ya hasta el jueves que viene. Lo dejo con ellos, con mis amigos, con Lole, con Roque, con Me Gusta. Ahora sí, hacemos palma en casa. Oh my God, suelta la pista. Para toda la gente salada. Quiero que esta noche perdamos el control. Bailemos bien duro cuando suena el dembow. Dame más trabajo, dale, mueve el tom-tom. Toda la disco está explotando cuando suena el tum. 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 Y ahora sí hace palma la gente de Retalleres, en cuadro de mi corazón. Escucha, ahí está. Lo canta el país, esto dice. Dice. Tengo todo lo que quieren las guachas. Fuman, toman y se arrebatan. Tengo todo lo que la ponen loca. Bailan, gozan y se alborotan. Dice. Loca y mueven el toto. Mueven el toto. Mueven el toto, to, 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 to. Mueven el toto. Mueven el toto. Mueven el toto, to, 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 to. Me gusta. Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta. Dale colorada, no te hagas la santa. Sube y baja, que te encanta. Sube y baja, no eres santa. Mueve el toto, mueve el toto. Mueve el toto, mueve el toto, mueve el toto. Mueve el toto, mueve el toto. Mueve el toto, mueve el toto, mueve el toto. Mueve el toto, to, 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 to. Mueve el toto, to, 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 to. Y ahora sí, el país muere el rosquete. Llegó. Me gusta. Nadie me para, esta noche soy yo. Que arranque la guacha, mover el toto. Tengo el billete y la nave también. Vamos Lorena a mover. Y traje el teque, 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 teque. Para que la guacha mueva el rosquete. Teque, 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 teque. Y para que la guacha mueva el rosquete. Muevan el rosquete, el rosquete, el rosquete. Muevan el rosquete, teque, 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 teque. Muevan el rosquete, muevan el rosquete. Muevan el rosquete, teque, 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 teque. Y mueva. Y mueva esa burra, mueva. Y mueva, y mueva. Y mueva esa burra, mueva. Y traje el teque, 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 teque. Para que las guachas muevan el rosquete. Teque, 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 teque. Y para que las guachas muevan el rosquete. Tú eres mi atrevida, mi atrevida, mi atrevida. Tú eres mi atrevida, mi atrevida, mi atrevida. Súbete, bájate, tú eres mi atrevida. Para que las otras se revienten de la envidia. Súbete, bájate, tú eres mi atrevida. Para que las otras se revienten de la envidia. Me tienen envidia, me tienen envidia. Eso no importa, tú eres mi atrevida. Me tienen envidia, me tienen envidia. Eso no importa, tú eres mi atrevida. Teque, 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 teque. Y para que las guachas muevan el rosquete. Teque, 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 teque. Y para que las guachas muevan el rosquete. Muevan el rosquete, el rosquete, el rosquete. Y muevan el rosquete, teque, teque, teque. Muevan el rosquete, muevan el rosquete, muevan el rosquete, teque, 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 teque. Esto no es para niños. Juanquín Hidalgo en la casa, junto a los Me Gusta, mi hermano DJ Berraco y todos los niños del país. Retumba el bajo, la nena pide calor. Salvado en humo, mujer y alcohol. Retumba el bajo, Juanquín. De la noche está fatal hasta abajo. Dice. Esa guacha como va, como va, como va, como va. Va, como va, como va. Esa guacha como va, como va, como va, como va. Va, como va, como va. Esa guacha como va, como va, como va, como va. Va, como va, como va. Se retumba el bajo y se pone buena. Esta noche loca con los nenes y las nenas. Retumba el bajo y se pone buena. Esta noche loca con los nenes y las nenas, nena. Sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Toda la nena pa' abajo, porque ella retumba el bajo. El bajo. Quiero ver cómo se activan. ¿Dónde están las atrevidas? Ahora que suene el acordeón, el acordeón, el acordeón. Y levanta las manos todo el mundo, porque esto es la pista de mi amigo el gordito de Monchey. Y dale que sobo, dale que sobo. Para mi amigo de Monchey, con mucho cariño. Ahora sí, Anonymous.
La que no hace palma es una lora. Y las palmas. El que no hace palmas se zarpa de cornudo. Y las palmas. La que no hace palma es una lora. El que no hace palmas se zarpa de cornudo. Y el que no levanta la mano en casa se recibe de cornudo esta noche. Hacemos palma bien arriba. ¡Nos me gusta, papi! ¡Es DJ! ¡Dile, Lore! ¡Ay, la viuturra! En el baile te gritan cornudo. En la calle te gritan cornudo. En la esquina te gritan cornudo. Todo el mundo te grita cornudo. Y en el baile te gritan cornudo. En la calle te gritan cornudo. En la esquina te gritan cornudo. Todo el mundo te grita cornudo. Todos los solteros son las palmas. Y las solteras hacemos palmas. Y las palmas. Arriba. El que no hace palmas se zarpa de cornudo. Palmas, palmas. Dice. Yo te lo aviso, te digo y te repito. No te hagas el vivo, no jugues conmigo. Siempre de joda, nunca podemos vernos. Chau. Te bien no te van a crecer los No palmas. Me lo digas así. Pa' que puedas entender. Okay. Yo te aviso, esto es así. Chau, chau, chau. ¿Cómo lo haces a mí? Chau, nos vemos en el corso. Para toda la gente, mucho cariño, chau, lo digo. Continuaremos reflexionando para seguir escuchando la voz de nuestros abuelitos. No lo va a escuchar al Cuca. Yo soy un transmisor de las voces de Tupac Amaru, Tupac Hatari, Bartolina Sisa, de Chelemil, de Viltipoco, de esos abuelos, antiguos abuelos que murieron descuartizados. Soy la continuidad de esa voz. Nada más. No soy un gran reflexionador, un gran pensador. No soy Sócrates ni Platón. Simplemente soy Cuca Guaira, la voz de los abuelitos. Acá, ella, historia verdadera. Hermanos, de esto se trata, de que la voz de los pueblos originarios están aquí todos los viernes de 20 a 22 horas. En este video digital, diciéndonos a través de 5 siglos de qué, para que usted reflexione en voz alta y en voz baja también. El Cuca Guaira que está hablando, hermano. ¿Cómo estás? Quédate viendo que tenemos algo importante para contarte. Llega un día en el que vamos a cuidar la salud de todos. Ya arrancó nuestro plan anual de vacunación. Las vacunas son gratis y están muy cerca de tu casa.